No vamos a tener coloquio, porque tenemos que dar también un poquito de pausa, dado que a las 9 va a hablar de una película que existe y no existe al mismo tiempo, que es La Cerillera, la figuración de una trabajadora europea, un tipo de coros terrorescos, que es una película que ya está, aunque no está filmada. Entonces nos hablará un poquito, debatiremos todas, ¿no? Y nos contará un poquito cuál es el proyecto. O sea, que nos dejo con Javier, os agradezco muchísimo que hayáis venido a este punto, pues intentamos no solo proyectar películas que queden un poquito fuera del alcance de las salas comerciales, sino pues, también que sirva como punto de encuentro para las tiendas SAS y a las de cine y todo. Muchas gracias. Pues los cortos es primero para protegerme, quería hablar de ellos, que hablo un poquito ahora, y provocaros también para que os quedéis luego para la peli que no existe, pero existe, como Felipe. Que yo creo que es algo muy interesante a ver qué suicida, ¿no? ¿Cuándo existe una película? ¿Cuando la miras? ¿Cuando la acabas? ¿Cuando la escribes? ¿Cuando se estrena? Eso es algo que también va a pasar, ¿no? Antonio y decían que una película que nadie mira, aunque exista, es como si no existiese. Por estar el pajón, si no la miras, no existe. Es como un paisaje. Oscar, voy a decir lo mismo. Cuando miras un paisaje, existe. Si no lo mira nadie, no es. Tengo la galería, ya tiene todo esto, ¿no? Pues vamos a ver una película que no existiendo, ¿no? Puedo decir otra cosa. Ramón, comete la Me otra vez para soltar una muletada. Ramón López de la Serra decía que una película que existe y no se ha visto es una vida que hemos podido vivir y no hemos vivido. Es una frase que me fantasía y un padre lo vivió con la SST. ¿Qué digo? Sí, pero pues es que hemos tratado de ahí esa vida o a mí cuanto más hablo de ella, menos me apetece hacerla. Porque mientras la cuentas, la estás viviendo, ¿no? Y eso no es ninguna prejuiciada. Hay un tipo de director que mientras cuenta su película, se lo está contando a sí mismo. Otro que es hermético y no la cuenta nunca. Es su manera de protegerse, de guardar el secretismo. Pablo Herrera estuvo 8 años sin contar a nadie, ni a sus amigos. Blancanieves, y un mes antes de sacarla, salió de Artis. ¿Os acordáis, no? Diputada, ¿no? Entonces, ¿qué importa el secretismo? Yo soy de los que contarla, como Dinguín con Ana Gardner, yo soy de los que contarla, pues creo que es bueno para la película, porque mientras la cuenta te la explicas a ti mismo. Y bueno, esa idea promiscua de que hay que acabar con la sala de cine, tal como hasta ahora las entendíamos, película, publicidad, palomitas, cada vez se hace más en Nueva York, en París, y ahora aquí, en el Círculo de Bellas Artes, un tipo de sala que sirva para otra cosa. Y no sé cuántos, creo que algunos sois asiduos a la sala de los cineastas, que se programa aquí cada miércoles, gracias al Círculo, buscamos esa sala promiscua, donde se puedan ver películas de otra manera, incluso sin verlas. Acompañadas por un grupo de música que dialoga con la película, con unos actores que hacen una autopsia de la propia película, no lo sé, en ello estamos, que no todo se acabe con la película y la chapa. Y es una forma de supervivencia, también hay que redefinir los espacios de las películas. No es lo mismo ver una película hoy en el 2015 que en el 95 y en el 95 de hace 2 siglos. Cambia la forma de ver películas. Y que estéis aquí para no ver la película de las 9, si os sabéis alguno, creo que es una gimnasia revolucionaria y educativa. Hay que redefinir estos espacios, aunque algunos no quieren. Esto es un sitio privado. Que venga de lo privado, una voluntad de redefinición es muy interesante, ¿no? Porque lo privado solo quiere amortizar espacios y butacas. Ya no imaginaos lo que el público debería decir sobre las salas de cine. Sabéis lo que dice. Y entonces va a tener dos partes esta sesión, para los que queréis quedar, a las 9 va a continuar con la presentación de la película que estamos preparando, que es La Cerillera, pero ahora vamos a hacer unos cortometrajes. Son 4 cortometrajes que yo rodé a lo largo de 10 años con Lola Dueñas, que es una actriz que creo que conocéis casi todos, una actriz bestia y bella, delicada y violenta, sexual pero infantil, que lleva para los 40, lo que la hace de invisible para cierto cine español, ¿no? Porque una actriz vale en el cine español, y creo que podemos decirlo para Hollywood, lo que vale su piel, ¿no? Lo que vale su belleza física, ¿no? Como ningún mezquino. Lola ahora está trabajando en Francia, haciendo de chacha, de migrante, con mal acento, y papeles basura cortos. En España no hace casi nada. Y le va a pasar dentro de poco a Bárbara Ley. Ahora a Norgoña, y tiene 30, pero dentro de 10 le pasa a Norgoña, le pasa a Lola. Pues bien, antes de que Lola ganase Goya, antes de que tuviera arrugas y se le cayesen las tetas,
o sea, que dejase de cotizar, hicimos estos cortos, cuando ella era muy jovencita. Y era mi único porque nosotros estábamos haciéndolos. Y una película trata de lo que trata, pero también de las personas que lo hacemos. Eso no lo veis vosotros, no lo veis ustedes, pero yo quería contaros un poco de esa confusión que se produce entre quien hace la película y el personaje que sale en la película. El personaje de casi los cuatro cortos se llama Lola. Uno no se llama Lola, pero sigue siendo Lola. Eso no es casualidad, hay una transferencia entre el actor y el personaje que lo encarna. Y eso pasa con todas las películas. Tú pones algo del papel que recibes y el papel que haces te da algo. Y esas transferencias las va tomando el actor y el director según le apetece. Y el director es que no les gusta esa transferencia. A mí me encanta. Mi productor y amigo se llamaba Damián. El actor del primer corto se llama Damián. Y la relación con tu voz, como no se escribían ellos, yo la trasplanté a la película. Como tengo poca imaginación o desconfío de imaginación, cogí lo que pasaba a mis compañeros y mis amigos y lo metí en la película con un ligero maquillaje dramático. No es mejor ni peor forma de trabajar. Hay muchísimas. Es una de las cosas que yo creo que he aprendido con los años, que el cine nunca era malo. Todo depende, ¿no? Bien, pues el primer corto es del año 95, Lola nunca se había puesto delante de una cámara ni yo detrás. Nos conocimos en un bar. Yo, todas las cosas importantes de mi vida me han pasado en los bares. Todas. Y cada vez que tengo una duda, voy a ver un caballero en la calle de Toledo y le pregunto qué es lo que tengo que hacer. Y a Lola la conocí en un bar y dije, qué gusto, qué cara, qué bella es esta chica. Y la propuse que hiciéramos algo juntos. Pues se corto, luego vino otro. Pasaron 10 años. Y es así que vais a ver. El personaje va creciendo a la vez que su físico, y es muy bonito ver cómo a la vez que ella crece, es lo bonito del cine, ¿no? El cuerpo cambia, el personaje un poquito también, el actor también. Porque uno no vuelve a ser nunca como fue, ¿no? Todos estamos envejeciendo en cada momento. Y eso es lo que la foto tiene, ¿no? Para darse una foto es como la muerte en un instante, ¿no? Pero lo del cine es como una autopsia todo el rato, ¿no? Firmas a un tipo, le firmas un año después, le firmas un año todo. Lo que ha hecho el Hulk esta, a mí no me gusta. Es muy simple. Bueno, sí me gusta, pero es muy simple. Pasa con los niños en esa película. Fijaos cómo su cuerpo, cómo su cara va cambiando. Eso es apasionante, ¿no? Lo podríamos hacer con nuestro rostro, pero no nos atrevemos. También lo espero. Y mal, y hacerlo así durante 10 años. Antes, que es una película muy bonita. Pero no tenemos paciencia, ¿no? Y yo no fui premeditado cuando conocí a Lola, cuando me enamoré de ella platónicamente, y empezamos a filmar en el 95 y acabamos en el 2005 con un largo, que es la continuación de todo esto, un largo en Francia que se llama Lo que sea Lola. Yo sentí que habíamos crecido como personas y como cineastas, que a mí se me encantó, porque éramos diferentes, los que empezamos y los que la acabamos. Y en ese cambiar, cambió el cine, cambió España, cambió a nosotros, se separaron lo de la mía. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que cambiemos. Yo soy marxista y creo que el cambio es bueno, ¿no? Y es lo que he aprendido en esas películas. Hay muchas cosas que he seguido haciendo. Los ambientes, veréis, las atmósferas, la carga geográfica, el gusto por el retrato, y muchas que tiré por la borda. Las historias que he ido abandonando, desconfiando de ellas, los cambios de óptica. En fin, me gustaba experimentar con las ópticas. Ahora, con un perezoso, solo utilizo una. Cierto manierismo formalista, que está tan bien que empiezas insoportable. Son cosas que he ido dejando y si habéis visto las películas largas que he hecho, cada vez he filmado peor, creo, pero me quedo curioso decirlo, creo que he sido mejor cineasta. Es bonito porque cada vez cada película la ves a menos gente. Entonces, creo que es una forma de decir que estaba equivocado. Porque tenía cosas para hacerse. Y hay una edición en Argentina, otra en Estados Unidos, pero nunca se había puesto en España. Y cuando se inauguró esta sala, lo produjeron, yo quería poner cosas en vídeo. Y al final, por Pereza, que es un gran consejero, se acabó con ellos. Yo quería poner mis últimos cortos en vídeo, íntimos, personales, y vamos a ver esos cortos en 35 milímetros. Que es bonito también, ¿no? Porque casi ninguna sala proyecta ya 35. Esta sala del círculo sí. Veréis que son copias rayadas,
que se verá el cambio de bobina, que habrá cortes, lo que es el salto. Y cuando un revisionista pasa la copia, es lo que decimos, repasar la copia, te acaba quitando un programa. Y otro. Es muy gracioso, ¿no? Pero cuando llega el pase, ya el plano es desaparecido. Entonces, cuando montas, yo he dejado los planos más largos pensando que me ibas a cortar. Todo eso ha cambiado. Yo digo que sea mejor, pero nos sirve para replantear cómo filmábamos antes y cómo montábamos y cómo veníamos las películas antes. Veréis que es una película con mucho más grande, fotográfico, mucho menos brillante, más bonita, yo creo, fotográficamente. Y os quiero que os fijéis en eso, de diferencia de las películas rodadas en vivo. Y bueno, la primera se llama en una parte, Descubre la Mancha, que es donde pasó mi niñez. La segunda se llama El equipaje blanco, que descubre Lisboa, que es donde pasó mi madurez. Yo no lo sabía, pero al recordar esa película estaba proyectando mi vida hacia el futuro. La siguiente se llama En camas separadas, que descubre en un vagón de metro, a las últimas horas de los días laborables, cuando pillas el último vagón. Y la última es una película de un minuto, que pasa en DVD porque no hemos conseguido copia en 35. Duro minuto, entonces estaba muy atento, pero pasa así. Y es algo interesante, el lo más interesante de la sesión, porque es un espolio, una nota aquí de página del primer corto. El primero, que es cuando llegó la dueña, el primer que salió. Muchos años después me llamaron de televisión española a mí y a otros amigos, a Bayón, a Sánchez Areva, a Luis Carvante, para que hiciera esa película de episodios. Y la condición era un plano de secuencia, un minuto, y más, y tres tomas. A mí me parece muy gimnástico, ¿no? Esto de hacer una película, solo tres tomas, un plano de secuencia, un minuto. Y claro, como soy un terrorista, yo dije, para la tele, plano general, que no haya sincronía, que sea todo en off y que no se mueva nada. Entonces, esa película debería ser en televisión, porque la vais a ver para lo que yo pensé, es para cine. Es un plano general, que se mueve la luz, no hay sincronía, todo está en off. Pero yo, en plan terrorista, la hice para la tele. Este fue su lugar, y es bonito. Yo sabía que lo hacía mal, tener una forma de hacerlo bien, de protestar. Formaba parte de un largo, no menos el largo, bueno, no es el largo, eran 10 o 20 peliculitas. Y aquí es un minuto. Y verla como un final, un epílogo, más que un epílogo, una nota de página del primero, del medio de una parte. En su día fueron cortos que se dieron mucho. Aún un año lo van viviendo en algún lugar del mundo. Donde más me gusta que salían es aquí en Madrid, en mi ciudad, en ese cine, he visto tantas películas y que me encanta que alimente el fuego de las salas de cineastas. Gracias por venir, no hay por lo que luego, pero si queréis quedaros para la continuación, lo hacemos. No la doy más, siempre envejecido, también sigue siendo la mejor actriz para mí española. Utiliza el cuerpo, los ojos, fijaos cómo escucha y que modula la misma voz como nadie. Por la gracia no da trabajo, no depende de su calidad y belleza, sino de un sistema.